Ya no hay marcha que valga. En 4 días empezará el Mundial de Fútbol en Brasil y todos lo estamos esperando. Hoy Antonio Carlos Costa y Renato Consentino pueden ser los brasileros más odiados en el mundo entero. Han convocado toda clase de protestas para sabotear el Mundial. El gasto público y el elevado costo de vida que trajo para los brasileros el evento ha desencadenado la rabia de muchos que quisieran que los más de 3.500 millones de dólares que han invertido para ser la sede mundialista se inviertan más bien en mejorar la vida de los brasileros. Federico Benítez estuvo marchando y gritando con estos indignados que no se rinden y que seguirán peleando hasta que termine el último minuto del último partido. Le va a pegar Radamel, este es el empate. Más de 800 partidos para que solo 32 equipos lleguen a Brasil 2014. ¡Viene Radamel! Solo 19 campeonatos disputados en 84 años. Únicamente 8 equipos han logrado el título. Más de 600.000 turistas llegarán a Brasil para ver el Mundial. Y cerca de 3.600 millones de personas lo verán en el mundo por televisión. Es la cita de las estrellas del fútbol mundial. Todo esto para que un solo equipo, el 13 de julio, levante la Copa del Mundo, el torneo deportivo más importante del planeta. Millones de brasileros vibran y transpiran fútbol. Es el único país que tiene 5 campeonatos mundiales. Este año el mundo espera que Brasil levante en su país la 6ª Copa. Eu não consigo falar sobre esse tema sem sentir ira, sem sentir profunda indignação. Para millones de brasileros, el Mundial que está a punto de realizarse en su país dejó de ser una fiesta y se convirtió en una pesadilla. Desde hace un año, cuando se realizó la Copa Confederaciones, le gritaron al mundo que no quieren que Brasil sea la sede del Mundial. Ni las gambetas de Neymar, ni la ilusión de coronarse nuevamente campeones van a resolver las necesidades de gran parte de la población. E que agora está se refletindo. Então a FIFA está fazendo exigências razoáveis. Agora, exigências que devem ser feitas para nações que não têm os problemas que nós estamos enfrentando. Porque exigir que você tire dinheiro do pobre para construir um estádio no padrão de Wembley, no padrão, sei lá, de uma arena esportiva alemã, sabe? É você brincar com a dignidade da vida humana. Quando eu cheguei aqui, foi uma crise. Antonio Carlos Costa es un activista brasileño y no oculta ante las cámaras el sentimiento de repudio que le produce cuando se habla de la Copa del Mundo. Protesta contra la FIFA pintando balones con cruces rojas. Es padre de 3 hijos. También es un pastor protestante que se ha recorrido las favelas de Río de Janeiro y conoce la realidad de los más pobres de la ciudad. Para él, el Mundial, lejos de ser un orgullo, es una vergüenza. Nosotros entendemos que Copa do Mundo no Brasil com investimento público é um problema moral. Porque tenhamos recursos de sobra para realizar uma competição esportiva de 4 semanas, contudo, persistem nesta nação problemas relativos à desigualdade social. Como poucos se podem imaginar, muitos creem que a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos que se vão realizar em 2016 se han convertido en el principal obstáculo de progreso para los menos favorecidos. Es como si fuese el pai pobre que no tiene comida, no tiene cómo mantener a familia, decidir realizar la festa de aniversario de 15 años de la filha, o comprar un relógio, sabe, caro. No tiene eso. Es sorprendente caminar por las favelas de Santa Marta o Jacareicinho para ver que a unos días de la cita orbital, la fiebre mundialista aún no aparece.
En el país pentacampeón del mundo, el mismo que respira fútbol en todas sus calles, la mayoría de la gente solo piensa en sobrevivir. Tras un año de inconformismo, las protestas no han parado. Incluso han logrado que Dilma Rousseff, una de las presidentas más populares del continente, sea duramente criticada. As manifestações dessa semana trouxeram importantes lições. A desigualdade é muito grande. Nós temos dois países aqui. E em razão dessa desigualdade, nós enfrentamos conflitos na área da segurança pública gravíssimos. Nos últimos 10 anos, houve 500 mil de assassinatos no nosso país. Milhares de pessoas estão desaparecidas. En las favelas se vive una realidad que contradice a las cifras. Brasil es la octava economía más potente del mundo y con 198 millones de habitantes, debido a la informalidad, el país tiene una tasa de desempleo del 5%. El salario mínimo es de 724 reales, algo más de 700 mil pesos colombianos. Además, haber organizado el Mundial y preparar los Juegos Olímpicos ha disparado el costo de vida y, a pesar de tener empleo, a los brasileros el dinero casi nunca les alcanza para vivir. As pessoas trabalham muito, gastam 8 a 10 horas por dia no trabalho. Nas grandes cidades, elas levam 4 horas no trânsito, trabalham 6 vezes por semana para no final do mês receberem um salário mínimo, que é alguma coisa em torno de 250 dólares. Elas não têm tempo para fazer sexo, elas não têm tempo para ler. Simplesmente, elas trabalham para comer, comem para trabalhar. Es que el gasto que ha tenido que hacer Brasil para cumplir las exigencias que hace la FIFA es considerado por muchos como desproporcionado, sobre todo cuando es evidente que el país tiene muchas necesidades. En medio de la pobreza, el gobierno brasilero destinó más de 580 millones de dólares solo para remodelar el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Falaron que la Copa del Mundo sería realizada con dinero de la iniciativa privada. E nós não estamos vendo iniciativa privada. O que nós estamos vendo é empresários que vão sair mais ricos dessa história toda. O que nós vamos ver é a FIFA com um lucro brutal, sabe? E os pobres continuando em estado de exclusão, de vulnerabilidade, em estado de privação. Você pega o caso do Maracanã, por exemplo. O Maracanã ele foi reformado para o Pan-Americano de 2007 ao custo de 400 milhões de reais. Ele é Renato Consentino, hace parte do Comitê Popular de la Copa. La gente lo identifica como uno de los líderes de las protestas. Este movimiento antimundialista ha puesto a temblar la Copa del Mundo en Brasil y ya se hizo sentir en la pasada Copa Confederaciones. Es de los pocos movimientos en el mundo que se ha atrevido a levantar la voz en contra de la FIFA. Você teve agora uma reforma do Maracanã em 2010, 2011, 2012, que reabriu para a Copa das Confederações, de 1,4 bilhão de reais. Para a gente poder comparar, com o preço da reforma do Maracanã, poderiam ser construídos dois estádios novos. O que motivou estas protestas que se deram a conhecer ao mundo foi na Copa Confederações. Aí foi onde o mundo conheceu de lo que se venia vivendo em Brasil. Ele não vem do nada, ele não surge de uma hora para outra. Ele teve um crescente para se chegar naquela situação. O grande estopim foi a questão do transporte, né, o aumento da passagem em diversas cidades do Brasil. Ela vem sendo acima da inflação. Para que se hagan una idea, pagar un trayecto en el transporte público de Río de Janeiro cuesta 3 reales, alrededor de 3 mil pesos colombianos. Hay que tener en cuenta que para las distancias de un lugar a otro, miles de personas deben tomar 2 o 3 buses para llegar a su trabajo y por cada trayecto deben pagar. Pero esto no es lo único. Con el anuncio de la celebración del Mundial y los Juegos Olímpicos, todos los precios se elevaron de forma dramática. Você conseguía alugar perto do centro da cidade do Rio um apartamento de 1 quarto por cerca de 500 reais, né, que são 250 dólares. Hoje você não aluga por menos de 2 mil reais. Otro punto que genera indignación entre los brasileños es la injerencia de la FIFA en su país. Acusan al gobierno de permitir que el ente regulador del fútbol administre a su antojo recursos públicos. Sienten que se ha perdido la soberanía de Brasil como país ante las exigencias de la FIFA. Ellos están queriendo excelencia, ellos están queriendo planeamiento, ellos están queriendo plazos, cronograma, y nosotros no conseguimos trabajar así.
E é por isso que nós estamos num lugar como esse, porque nós vivemos num país em que se não estabelece metas, em que cronogramas não são respeitados. La indignación de Antonio frente a la realización del Mundial lo ha llevado incluso a cruzar fronteras. Esa Copa tiene a ver con mi vida, con la vida de millones de brasileños. Llevó su protesta de balones marcados con cruces hasta la propia sede de la FIFA en Suiza. Cuando los asesores de imprensa vieron conversar conmigo, yo pregunté para ellos si fuese no país de ustedes, ¿qué ustedes harían? E a FIFA, nesse sentido, tem obrigação de dividir os lucros com a população brasileira. Estão dizendo, conta-se, afirma-se que a FIFA vai gastar, vai lucrar 11 bilhões e 400 milhões de dólares nessa competição esportiva. E até agora não está evidente para nós o retorno social da própria FIFA. O brasileiro quer a Copa do Mundo, sim, mas não com dinheiro público. As protestas han ido mais allá de los balones marcados com cruces e, em ocasiões, han causado muertos. Os manifestantes lançam fogos de artifício. Olha, e a correria continua. Por isso, a polícia de todas as cidades sede se prepara para o que pueda suceder durante o Mundial. En la final de la Copa Confederaciones, solamente rodeando el Maracaná, hubo cerca de 10.000 efectivos para controlar las manifestaciones. Es seguro que durante la final de la Copa, los indignados se harán sentir. Y decir que realizar una Copa del Mundo impecável es algo bueno para la imagen del Brasil es brincadeira. El mundo verá los estadios llenos de hinchas y la FIFA y el gobierno intentarán cumplir la promesa de hacer de Brasil 2014 el mejor mundial de la historia.